guerreros de los confines. Todo falsas sonrisas. Tenemos una cara nueva, caballeros. Hagan sus apuestas. Yo digo que va a comprar. 100 créditos a que se lleva una de las fantásticas estatuas doradas del capitán. Sabes que son de aluminio pintado, ¿verdad? Yo digo que va a vender, pero nada que quiera el capitán. ¿Te apuntas? Sí, sí, me apunto. Viene a vender un cargamento de cuadros viejos al óleo. Todo imitaciones. Audaz. Me gusta. Nosotros somos de adquisiciones. Se refiere a que buscamos y robamos cosas. A gente mala, casi siempre. Muchas de estas... Coño, está Stewie. ...del capitán no tienen dueño legítimo. Es algo así como derecho por posesión. Y nosotros le ayudamos con la parte de la posesión. Vaya, parece que perdemos todos. Eso te incluye, cara nueva. El capitán está obsesionado con esa maldita roca. Si la guarda en la cámara y todo. Bueno, dicen que esa cámara es de bajo presupuesto. ¡Cállate! No desveles los secretos del capitán. No gratis, al menos. Bueno, mira a tu alrededor. La nave habla por sí sola. Es un megalómano egocéntrico con delirios de grandeza. No me parece justo. Solo es excéntrico, como un amigo del alma que es majísimo en muy pequeñas dosis. En lo que es majísimo es en las pagas. Él sí que sabe cómo repartir las riquezas. Ah, no, no. Cada uno por su cuenta. Acabaríamos tirándonos los trastos a la cabeza. No creo que fuera para tanto, la verdad, si nos pasamos el día juntos. Exacto. Valoro mucho la separación entre mi vida privada y vosotros tal y como está. Oh, jamás haríamos eso. Nos encanta nuestro capitán. Nos encanta su dinero. Ah, sí, vale. Bueno, a ver esos créditos. Hablemos. Dicen que la parte trasera de la cámara da al viejo sistema de la cinta transportadora. Se dice que esas paredes solo sirven de división. Son muy finas y se sujetan por un par de pernos de seguridad. Un láser bastaría para cortarlas. Pero tú no harías algo así. No es propio de invitados respetables. ¿2000? ¿Te has enterado de lo del zoo? El capitán pasó por una fase y ahora tenemos cantidad de fauna alienígena enjaulada bajo cubierta. No parecen muy contentos donde están. Están enjaulados. ¿Por qué iban a estar contentos? ¿Y cómo saberlo? ¿Son alienígenas? No lo sé. Es que parecen tristes cuando los miro. En fin, hace poco que se fue el técnico de las jaulas y sé de buena tinta que la nueva contraseña es Capitán Cretino. Merece la pena probarlo, por las risas. Mejor no. Esos alienígenas podrían matarnos a todos. ¿Qué os parece, caballeros? ¿Hora de un motín? 2500. No está mal, pero el capitán nos trata bien. Sí, no me gustaría que nadie saliera herido. Eres un mercenario, te pagan por herir a la gente. No, si puedo evitarlo sin perder la paga. Sí que me gusta que me paguen. Vale, nos apuntamos, pero esperamos a que des el primer paso. 4500. Primero lo intento de gratis. ¡Ah! No sabía que teníamos visita. Vadik, no me has dicho que tuviéramos visita. Tenemos visita. ¡Excelente! Ya que te has tomado tantas molestias para llegar hasta aquí, siéntete como en casa. ¡Relájate! ¡Pon los pies sobre las mesas! Da igual, ya están chamuscadas de todas formas. ¡Ja, ja, ja! ¡Halagos! Mi afición favorita. Entre tú y yo, tengo algo muy especial en mi cámara acorazada. Ah, pero mi corazón celoso no tiene límites. Quiero reservármelo solo para mí. Tentador. Me encanta presumir. Pero a mi equipo de seguridad le daría un infarto. Vamos a intentarlo, mi gente. Todos esos protocolos que, confieso, yo les dije que crearan. ¡La primera! ¿De qué sirve una colección si no la ve nadie? Ah, muy bien. ¿Qué daño va a hacer un vistacito rápido? La gente me mira y piensa: Petrov, toda tu nave es una muestra de esplendor. ¿Para qué necesitas una cámara especial? Habla con Petrov. Déjate guiar por toda su gloria. Hasta la mayor de las colecciones necesita su propia zona de exposición privada. Además, entre tú y yo, hay ladrones por todas partes. ¿En serio? No he reparado en gastos. Hola. Me duele cada puerta que me separa de mis tesoros. Pero es el precio de la seguridad. Y yo encantado. Solo un poco más. Esta nave y yo hemos vivido unas cuantas aventuras, te lo aseguro. Una vez extraje piezas de una clase celestial de Deimos mientras explotaba. La tripulación se pasó semanas quitando marcas de quemaduras y trozos de metralla del casco. Y hubo otra vez en la que hay trabajo que nos estampásemos por error con una nave de la Armada de la CEU tras una celebración particularmente animada por mis últimas adquisiciones de arte. Pero quedamos perfectamente encajados entre sus propulsores y pudimos, digamos que, remolcarlos hasta el astillero para hacer reparaciones. Había hablado que la primera vez que lo cogió fue como si se ahogara en su propia alma. Una pena. Yo lo he cogido muchas veces y mi alma sigue intacta y libre de tal iluminación. Sí. Eso dijo. Ah, no. No, no, no. No puedo. Este es mío. Más vale que te lo advierta. No se toca. No me gustaría echar a perder nuestra reciente amistad por ser víctima de tus hurtos. No somos piratas, menos... Bueno, menos si necesitamos algo sí o sí. Por razones totalmente justificadas. Ya, eso parece algo que dirían los piratas, ¿no? Me temo que no. Soy laxo con todo, salvo con mi colección. ¿Pero qué? ¡Guardias! Lo siento. rindo, me rindo. ¡No me mates! Hacemos lo que tenemos que hacer. ¡He hecho! ¡Que nadie se acerque! ¡Dejad que se vaya! Bueno, bueno, ya basta de violencia. Aquí somos todos amigos. Por ahora. Largo ahora. Venga, hasta luego. Bueno, me he gastado 4.500 en una paga extra para esta gente. Pues si me vienen a buscarme, yo pago. Son 500. A mí me da un poco igual, ¿sabes? Inactivo. No puedo comunicarme con nadie de la estación. Noel, el Estelar apareció por sorpresa. ¡Sal de ahí, Vladimir! Ya se ha ido. Decía que iba a la logia. Sara sigue respirando, pero Dios, cuánta sangre. Hola, constelación. ¿Estáis ahí? ¿Quién eres? ¿Qué les has hecho a nuestros amigos? Me llaman el cazador. Ahora que estoy aquí, ya no llegaréis a vislumbrar la unidad. Yo voy de camino. Despedíos de vuestros amigos. Ya queda poco. Tiene razón. Tenemos que atrincherarnos aquí abajo y preparar los artefactos para trasladarlos. Puede que haga falta toda nuestra potencia de fuego para contener al Estelar. Y toda la gente que está en el ojo. No podemos dejarles morir. Te entiendo perfectamente, pero nos vendrá muy bien tu ayuda cuando tengamos al Estelar encima. No sé cuánto tardaremos en embalar los artefactos. Me pongo manos a la obra. Espero poder acabar en unos minutos, si dejan de temblarme las manos. Todos a cubierto. ¡Ya! ¿Dónde? ¿Te marchas? Cuando salgas pondremos una barricada en la puerta. Me temo que no podrás volver a entrar. Espérate. Guardado rápido. En esta versión, que encima los dos personajes romanceables que iba a... Bueno, los tres de hecho, porque en el ojo está Barrett, está Sara y está el nombre difícil de pronunciar. Vale. Hola. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Quedará alguien vivo? ¿Ese Starfield es del Game Pass? Sí. Porque a día de... ¿Te anda bien? Bueno, ¿te anda bien? No es una pregunta. Sí, pero me he dado cuenta de que estaba optimizado como el culo, por lo que veo, ¿no? Porque hace poco vi un vídeo de alguien que tiene un ordenador bastante mejor que yo y le iba mal. Y al instalar yo el juego, de hecho, teniendo un ordenador que vale, no es de la NASA, pero es un buen ordenador. Me lo puse en automáticamente en bajo y lo estoy jugando en medio. Porque en alto sí que es cierto que tengo unos bajones interesantes.